Esta madrugada, este hombre fue atropellado en la Panamericana Norte, cerca a la avenida Javich, en San Martín de Porres. La víctima fue atendida por paramédicos del SAMU, pero misteriosamente quería irse rápido a casa. Le ofrecieron llevarlo a un hospital y este se negaba. ¿Por qué quería irse? La respuesta se dio 5 minutos después, luego que otra persona se acercara señalando que el atropellado le había robado su celular. Han robado al hombre, ahí está el hombre, aquí lo han robado. Otra vez quieres que te diga, 3 veces te estoy diciendo que lo han robado. Eres un ladrón. Como bien señala este sereno de San Martín de Porres, el atropellado era un conocido ladrón apodado como el Coyote. Este hombre había arrebatado el celular a un transeúnte y al intentar huir cruzando la Panamericana Norte, fue atropellado. Félix Chilca Echevarría, el Coyote, decía no ser un delincuente, pero un momento, un objeto extraño resaltaba entre sus piernas. Era el celular de su víctima, quien de inmediato reconoció su móvil. El Coyote creyó haber encontrado la ruta de escape, pero terminó siendo atropellado y detenido por la policía, quien finalmente lo llevó a la comisaría de San Martín de Porres.